Para nosotros como Hospital de Diagnóstico es un orgullo poder inaugurar estas áreas para la atención de niños pediátricos. Siempre hemos atendido niños, sí es cierto, pero ahora los niños están atendidos por pediatras 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además tenemos un área decorada y un poco más cálida para que los niños no se sientan tan incómodos y estén un poco más tranquilos en su atención. Y también tenemos enfermería, que la licenciada Ábalos se puede dar un poco más de información, pero enfermeras que han sido capacitadas para la atención de estos niños. Eso es una educación adicional que requiere enfermería y una capacitación adicional, porque todos sabemos que los niños se mueven, los niños son inquietos, entonces el cuidado hacia ellos tiene que ser bien especial. Además, pues, con los padres también. Tenemos el área de emergencia, donde son atendidos con pediatría con pediatras a la entrada al hospital. Son recibidos por personajes como el doctor Leo, que es un león que se le da a los niños cuando son hospitalizados o cuando tienen un procedimiento de cirugía menor o mayor dentro del hospital. Tenemos al enfermero Ospi o Osito y a la enfermera Gira, que es una jirafa. A todo niño que pasa por emergencia se le da un kit como este, que lleva la historia, es una historia creada por nosotros de estos personajes, que lo pueden colorear y se le da también unas calcomanías. Todo esto como para poder darles algo que hacer mientras están esperando en emergencia. Luego tenemos también las habitaciones con ya sea cunas o camas, dependiendo de lo que necesite y el tamaño del niño que está siendo atendido. Tienen hasta las sábanas son diferentes, con el mismo personaje también para hacerlo un poco más amigable. Tenemos equipo también para poder brindar esos servicios a los niños, desde ventiladores para ellos si son requeridos en cuidados un poco más severos como UCI o intermedios. Tenemos ecocardiógrafo también que nos apoya al cuidado de los niños. Así que eso es lo que estamos inaugurando ahora. Es para continuar creciendo y dando un servicio más integral, que es lo que caracteriza al Hospital de Diagnóstico. Estamos en Colonia Médica, en Colonia Médica hemos estado desde que inició el Hospital de Diagnóstico y esta de Colonia Escalón la inauguramos y más que todo también es porque sabemos la necesidad que hay en esta zona para la atención de niños y esa necesidad nos llevó a nosotros poder brindársela y tratar de brindarle al ciudadano el mejor cuidado posible para sus menores.